mucha gente viene aquí, es lugar turístico. No, yo sé que era en Huancayo, pero no sabía de en qué parte. Porque decían que era en Huancayo. Este árbol tiene miles de años, no se sabe ni cuántos años. Sí. Este es como una sombrilla, este árbol no pasa ni agua, está lloviendo fuerte afuera. Bastante gente viene por este lugar. Cueva del Zorro. Yo será mamá chupando con chunaipa. No, pues que hay peor. Hay un chispa que es baño y chubos en cueta. Allí ya hay pama. Sí. Otra cuevita de. Es de uña solo. Uña. A topo, guau, champeya. Pero ni un huequito si hay. ¿Mira? Y bueno, vamos a un paseo. Ahí sí hay un huequito. Más hondo. Este famoso zorro, cueva de zorro. Además yo que venía a cortar cola de zorro, no, nada. Bonito paisaje. De gruesos, ¿eh? Este es el bosque dorado. ¿Recuerda que se ha hecho con él? ¿Qué suerte se ha hecho con él? ¿Y más? ¿Yo ya cuento con qué chimaina ya? Ahí tiene un. Aquí viene a hacer camping. Y si no quiere estar en camping, puede rentar esta casita para dormir. ¿Dónde? Ese corral de allá, ¿qué? Ajá. Pantalón de caballo. Debe haber, ¿no? A ver si encontramos chumburo aquí. No creo. Esto es Pacho. En Pacho, Pacho. No. Estamos en el punto del cerro.
se va a acabar en un día. Mira por donde la carretera, el camino que era antes. Así que no solo lo que va a hacer, sino que no lo que va a hacer.
pero igual te ha ido mejor que